Buenas amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy para mostrarles nuevamente cómo la señora Janine Ostroza vuelve a hacer otro ridículo porque ella invita a un activista para tratar de limpiar al banquero, pero esta le repite la dosis que le dio el señor Andino. Ella está desesperada, pues sabe que ya se viene el juicio político y no queda duda de que el señor banquero Lazo cometió este peculado que posiblemente lo lleve a la destitución, pero sin este afán de querer limpiarlo, solamente lleva a hundirlo aún más de lo que ya se encuentra, entre otras cositas más que le dicen al denunciólogo Villavicencio. Por favor, te invito a que veas este video hasta el final, porque es un poco extenso, pero necesario, para ver cómo le dan su medicina a la señora Janet Inostroza. Por favor, te invito a que nos ayudes compartiendo este video, regalándonos ese like y suscríbete si no lo has hecho. Esto es importantísimo para poder saber lo que piensas y poder seguir trayéndote la mejor noticia. Con esto, no me quiero enrollar más y vamos con el video. El posible peculado y perjuicio del contrato de Flopec con Amazonas Tankers. Es decir, mucho antes de que se pueda renovar el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, Hernán Luque Lecaro ya estaba alertado del posible peculado. Pero ahora, Carolina, para poder ir entendiendo en cambio lo que expone la contraparte, de ¿sí? la defensa del presidente de la República. Lo que dicen primero y en torno a lo que usted dice sobre la Corte Constitucional, pero también lo que la contraparte expone es que no se le expuso, o sea, la Corte Constitucional no ahonda en las pruebas, sino solamente en la construcción sí de este en relato la naturaleza, que, sí. que usted manifiesta. Pero dentro de esa construcción del relato, no se presentó todo el relato completo, es lo que dice la contraparte. ¿En qué sentido? Que se presenta como prueba clave esta carta que el señor Estupiñán, exgerente de Flopec, le envía al presidente de la República. Pero no se le pone en conocimiento a la Corte Constitucional que luego el mismo señor Estupiñán pues autoriza y procede a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y a la continuación del contrato. Uh-huh. Es decir, él protesta, pero luego él mismo se da cuenta que ese contrato no puede ser terminado por las condiciones en las que fue firmado, fatales para el Ecuador, él mismo le da paso a que el contrato continúe. Eso no se le puso en conocimiento a la Corte Constitucional. Quizás, pregunto yo, si se le ponía todo el cuadro completo, la Corte tal vez no habría recomendado el juicio político. Mal haría yo, Janet, en pronunciarme en el ámbito legal. No es mi especialidad. Ahora, a mí sí me deja, yo me puedo pronunciar en aquello que tengo elementos. Y los elementos con los que contamos la opinión pública informada es el fallo de admisibilidad de la Corte. Y el fallo de admisibilidad de la Corte es absolutamente claro en términos de decirnos que el juicio político no tiene como objetivo la determinación de responsabilidad penal, administrativa ni civil. Es decir, básicamente les está diciendo a los asambleístas que son responsables de un pronunciamiento en términos políticos. Y no solo aquello, sino que también el control de la Corte no puede alterar el carácter político del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo o judicial. El juicio político al presidente de la República no puede tener una naturaleza cuasi penal. Es decir, Janet, si posterior a este procedimiento, que además, según el conocimiento que hoy tenemos de cómo se está manejando el asunto en lo político, es muy probable que el presidente no sea censurado ni destituido. Si después de aquello hubiera un procedimiento penal y se conociera, como usted me indica, otros elementos que prueben la inocencia del presidente, o por el contrario, prueben la culpabilidad del presidente en el ámbito penal, otra sería la historia. Me explico. Ahora, a mí sí me gustaría tener un punto ahí, porque si bien la Corte Constitucional hace esos señalamientos que el proceso tiene que ir a la parte política, también al mismo tiempo exige la singularización del delito cometido. Uh-huh. Es decir, lo que mi sentido común me dice es que este proceso político tiene que ir sobre la base de un delito o de un presunto delito que tiene todas las características y condiciones de haberse cometido. Pero en este momento, de acuerdo a lo que se ha expuesto en la Asamblea Nacional, y podemos ahondar en esas argumentaciones, se está queriendo censurar al presidente de la República o ir a un juicio político sobre un delito que no se cometió. Ahí, Janet, vamos a discrepar. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional encontró verosimilitud en el delito que los asambleístas en su relato han señalado. Y de ahí que hubo seis votos de los magistrados diciendo, encontramos que este relato es creíble, por decirlo de esa manera. Entonces, han aprobado y han dicho, nosotros pensamos que esto guarda coherencia, esto es creíble, por decirlo de alguna manera. Lo que sí nos está diciendo la Corte es que ustedes, señores, no son jueces penales ni son fiscales. Ustedes no deben probar el peculado. Y aunque esto suene extraño, esa es la naturaleza política de este proceso. Cuando esto vaya a lo penal, ahí sí tendrá que probarse el peculado. Le decía yo, Janet. Claro, pero ¿cómo se censura a un presidente de la República sobre un delito que no, finalmente no reúne las condiciones, por ejemplo, para ir a una denuncia a la fiscalía? Porque yo sí entiendo los dos ámbitos. Los dos ámbitos no pueden ser los mismos. Son dos ámbitos distintos, el judicial, el penal y el político. Uh-huh. Pero el judicial y el penal tienen que existir. Entonces, lo que yo digo y es lo que se ha expuesto, y pues es lo que tenemos para poder analizar,
se argumenta el cometimiento de un presunto peculado por una carta que envía uno de los gerentes al presidente de la República, ante lo cual no se hace nada y además se le vota, se le expulsa, se le despide al denunciante, pero se omiten otras informaciones como, por ejemplo, el informe de Contraloría General del Estado, las recomendaciones que hace la Contraloría General del Estado y la corrección o la aplicación de esas recomendaciones que terminan, según dice la contraparte, en una utilidad de este contrato, en la generación de utilidades. Sí, Janet, pero no solo pensemos y no caigamos en la tentación de pensar que el único fundamento de quienes interpelan al presidente de la República es la carta de Estupiñán. Y además, fijémonos en lo que sucedió el día de ayer. Cuando se quiere adjuntar al proceso la carta de Estupiñán, tanto la presidenta que en este momento está presidiendo la comisión, la asambleísta Cordero, se niega. Si realmente existiese la necesidad y la obligación constitucional y legal de que se descubra la verdad, jamás se hubiera negado la posibilidad de incluir la carta en el proceso. Pero, Carolina, ahí sí que le pongo sobre la mesa lo que sucedió al final. La presidenta de la comisión de fiscalización dijo que se someta a votación de la comisión la recepción de esa carta. Y dos de los asambleístas de oposición, quienes impulsan esta cuestión de Estado. Entonces decidieron mejor dejar ahí. La misma parte acusatoria decidió mejor dejar ahí porque no iban a completar esos votos. Sí, bueno, lamentablemente, si hay algo que describe o lamentablemente caracteriza a la asamblea que tenemos hoy, es que son impredecibles. Y son una vergüenza. Yo no puedo negar eso. Yo solo quisiera, Janet, sumar a esta entrevista dos elementos que me parecen fundamentales y que tienen mucho que ver con el análisis político, que ese sí es mi expertise a diferencia de lo jurídico. Yo creo que este juicio político, lamentablemente, nos ha enfrentado a lo más repudiable de la política nacional, que es, por un lado, la desconexión profunda que tiene la clase política con la necesidad que tiene la ciudadanía. Y yo le escuchaba precisamente en la entrevista anterior de cuál es la realidad que está viviendo Esmeraldas, por ejemplo. En lo que va del año, suman más de 144 muertes violentas. Y sin embargo, ayer me di el trabajo de investigar cuántos proyectos ha presentado el asambleísta que se acaba de salir de la bancada del PSC, Javier Ortiz Jarrín. Cero proyectos y cero reformas en la Asamblea Nacional en 2 años de gestión. Lamentablemente, yo no quería quedarme sin decir esto, Janet. Y el segundo elemento que quiero sumar, hemos naturalizado y hemos normalizado que la forma de negociación, palabra que yo tampoco satanizo, en la política sea el reparto del Estado. Y eso no es aceptable. Yo tengo menos de 40 años y no me puedo resignar a que esa sea la forma de negociación. El actual ministro de gobierno, de quien solo he oído buenas referencias, él decía hace no pocas semanas que se debe elevar la calidad del debate, que esta debería ser una batalla de ideas. Sin embargo, en mi provincia se acaba de nombrar un nuevo gobernador que es muy cercano a la izquierda democrática. ¿Cómo podemos entender que esto sea la forma en la que se negocian los votos? Sí, pero ahí, bueno, ahí, y yo creo que es un tema bastante apasionante, porque yo tengo otro punto de vista en ese sentido. Pero, Carolina, usted acaba de decir, dar con el martillo en el clavo, ¿sí? Que es que estamos como estamos. Y estamos en la situación de inseguridad, de falta de empleo, de detenido todo el desarrollo, el riesgo país por las nubes, porque tenemos también una Asamblea Nacional que no está comprometida. Porque le digo que al señor Javier Ortiz, que se llama, nunca en la vida le he escuchado hablar. Así es. Por cierto, nunca en la vida le he escuchado hablar, ¿sí? Pero nadie dijo nada, pues, cuando pertenecía al Partido Social Cristiano. Así es. Ahora sí que se sale del Partido Social Cristiano, entonces ahora sí todos los que le veían no hacer nada, le están denunciando y le están diciendo que qué hizo en estos 2 años en la Asamblea. Y de eso vamos a tener una conversación, una próxima entrevista hoy mismo en este programa, sobre la inacción, sobre la irresponsabilidad, sobre la vagancia de esta Asamblea Nacional, que ahora pretende arreglar el país a través de una destitución al presidente de la República y que no nos dice que viene después. No nos dice que viene después, Carolina. Sí. Entonces, a mí esto me desespera. Yo le digo, yo no estoy en contra del juicio político, sino en contra de que se lo haga sin cumplir con la normativa constitucional. Y justo eso es lo que nos reúne el día de hoy, Carolina, porque yo sí quiero entender a fondo cuáles son esos argumentos que llevan a insistir a la oposición, en este caso, en una posible destitución. Usted decía, no solamente es la carta de Estupiñán. Así es, no solamente. ¿Cuáles son? No tenemos mucho tiempo, pero deme dos, por lo menos, otros argumentos que nos lleven a decir sí. Tiene que ser restituido. En mi criterio, Janet, está el examen de Contraloría que indicaba con claridad el perjuicio que significa para el Estado ecuatoriano el contrato entre Flopec y Amazonas Tanques. Esto no fue alertado solo por Estupiñán. Esto fue alertado por Pilar Ferri y Estupiñán con el suficiente tiempo a Hernán Luque Lecaro para que ese contrato no sea renovado. Hernán Luque Lecaro obvió esta información de forma deliberada para que ese contrato se renueve de forma automática, que fue lo que hizo Osvaldo Rosero. De hecho, Osvaldo Rosero, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, dijo que si fuera por él, él daría de baja ese contrato. Otro elemento importante. Claro, pero ahí detengámonos un ratito, porque lo que dicen es que dar de baja el contrato ante todas las advertencias, o sea, creo que todos estamos absoluta y totalmente de acuerdo que el contrato es lesivo para el Ecuador.
nos robaron un montón de plata y el problema ahora es que cortar ese contrato es lo que argumenta, ¿sí? Perjudicaría al Estado. Sí, creo que la multa, la sanción son 30 millones de dólares, sí. Y fíjese que ese informe de Contraloría que usted cita solamente identifica un perjuicio de 6 millones de dólares. La sanción, si se corta el contrato, sería 30 millones de dólares. Entonces ahí, entre el hambre y la necesidad, sí, sí, hay que escoger lo menos perjudicial. Tu consulta fue, ¿cuáles otros elementos, ajá, además de la carta de Estupiñán? Yo pongo sobre la mesa. Hubo una advertencia con fecha 3 de agosto del 2021, cuando Pilar Ferri y Estupiñán advirtieron a Hernán Luque Lecaro sobre el posible peculado en este contrato. Entonces, no era solo la carta de Estupiñán, número uno. Número dos, ya Luis Verde Soto emitió una ficha de riesgo de corrupción que fue entregada en el año 2022 al presidente de la República. El presidente de la República estaba informado sobre los actos de corrupción en Flopec y no hizo absolutamente nada. Estos dos hechos son hechos fácticos. Es decir, no vienen de las opiniones, no vienen de las percepciones de quienes le están interpelando al presidente, claro, pero, de la República. Claro, pero ¿cómo tomar una decisión sobre un contrato lesivo cuando la decisión de cortarlo es peor que continuar con el contrato? Janet, este contrato podía ser dado de baja 6 meses antes de su renovación automática sin que se aplique la penalidad. El contrato se renovaba automáticamente en diciembre de 2022. La advertencia sobre el peculado llega a Hernán Luque Lecaro el 3 de agosto de 2021. Había tiempo de sobra, Janet. Entonces, por supuesto, esto también parte de una suerte de percepciones personales, pero este juicio es político y a mí me parece que el país está pasando por una situación crítica. Yo también, al igual que tú, creo que si se va a destituir y a cesar, si se va a cesar en sus funciones al presidente de la República, se tiene que respetar el debido proceso. Sin embargo, con la calidad de la Asamblea que tenemos, pero también la calidad de gobierno que tenemos, hay que estar vigilantes y sobre todo hay que confiar en que se hagan las cosas de la mejor manera. Y hablando de la calidad de asambleístas que tenemos, porque yo digo que este proceso no solamente tiene que ser correcto, constitucional, profesional, respetuoso, serio, no solamente tiene que ser así, tiene que ser creíble. Y ahí voy al tema del problema en el que está metida ahora la señora Mireya Pazmiño. Y no sé qué opinión le merece usted, porque también ahí, entre todos los argumentos que usted claramente ha expuesto aquí, ella tiene un informe emitido santificando el contrato, diciendo que no hay perjuicio para el Estado, que no hay peculado, que todo está perfecto. Eso por un lado, lo cual para mí no abona en justamente la comprobación que se está queriendo o la construcción del relato que se está realizando en este momento. No solamente que tenía ese informe escondido en su cajón, sino que después tiene el descaro de presentarse como una de las que impulsa el juicio político. Ahí hay una incoherencia y una deslealtad, una deshonestidad intelectual, si es que se le puede llamar así, porque no sé cuánto de intelectual tenga la señora. Pero realmente yo creo que ese es un punto, un golpe fuerte y bajo a este proceso. No sé cómo lo ve usted. Sí, Janet, mira, a mí me parece que lamentablemente la Asamblea en general nos deja mucho que desear. Desconozco las minucias o los detalles sobre este particular. Sé que lamentablemente hoy más de un asambleísta está señalado. La misma sensación que a ti te deja Mireya Cárdenas, a mí me deja Fernando Pazmiño, a mí me deja Fernando Villavicencio. ¿Cómo te puedes, qué sensación te puede dejar el hecho de que los asambleístas tengan información y se la guarden como para después? Porque básicamente es lo mismo que hizo Fernando Villavicencio, salir unos meses después y decir, yo tenía conocimiento del informe antinarcóticos que involucraba al cuñado del presidente, solo que no dije. Es el mismo que preside la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, la misma indignación que sientes tú respecto de Pazmiño, siento yo por Villavicencio, sabiendo que quienes tienen que fiscalizar al presidente de la República son aquellos que se han guardado información y que, de alguna forma, son los que enjuician, los que fiscalizan y los padres de la patria. Entonces, sí te deja mucho que desear. Y creo que eso explica el desamparo y el pesimismo y la desazón que sentimos los ecuatorianos, que no nos sentimos representados por la Asamblea Nacional ni por el Gobierno Nacional. Quiero añadir un tema. Por primera vez en la historia del país, de acuerdo a perfiles de opinión, te revelan que los ecuatorianos sentimos que uno de los principales problemas que tenemos tiene nombre y apellido, Guillermo Lasso. Queda duda que los pauteros están desesperados, no saben cómo limpiar la imagen de Lasso. Ya se les viene encima el juicio y sin embargo saben que van a caer, porque ya no hay esa pauta jugosa del Banco Guayaquil. Una vez demostrado que la señora Otroza no sabe cómo defenderlo y esta vez vuelve a hacer el ridículo. Esta activista no pensó que le iba a hacer quedar como le hizo quedar como el señor Andino, pues ya escarmentó y no lo vuelve invitar. Sin embargo, vemos que igual de mal queda al tratar de justificar lo injustificable del peculado del señor Guillermo Lasso, que lo defiende a capa y espada, pero sin embargo, ello está ya demostrado que el señor se incurrió en estas prácticas nefastas. Por favor, regálanos ese like, comparte este video y sigue en todas estas redes. Haznos saber qué piensas al respecto para tener mucha más información. Nos vemos, mi amigo. Chau.